Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, donde siempre estamos con esos artistas de el momento, los artistas que usted, que está observando a través de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos, pues siempre quiere que nosotros traigamos al programa, compartir y disfrutar. Hoy vamos a tener un gran artista, seguramente muchos ya conocen, han escuchado sus canciones, nos vamos a dar cuenta de quién es, pero sin antes vamos a saludar a todos los que nos observan también en estos momentos en el canal de CCM en el municipio de Marinilla, en San Luis, en el municipio de San Luis, en el municipio de Yolombó a través de Tele Yolombó, en Visión 13, en la Comuna 13 de Medellín, en TVN Global en el municipio de Bello, en San Vicente de Ferrer, en Antena 4 de Jardín, en Azampas en el municipio de Salgar, TV Más Canal, en Aupan en el municipio de Andes, en Canal Titiribí en el municipio de Titiribí, también en Paisa Talentos Colombia a través de las redes sociales, Cultural Fusion Amagá a través de las redes sociales, Te Cuento Lasallista, también en la Universidad Unilasallista en el municipio de Caldas. A todos ellos un gran saludo, gracias por estar siempre conectados y conectadas con nosotros en este su programa de Cultural Fusion TV. Así que vamos a conocer quién es ese artista invitado, ese artista que hoy nos acompaña, quién es el que va a compartir con nosotros. Empiece usted a compartir a través de las redes sociales, a dejar su mensaje, porque vamos a estar leyéndolo en vivo. Así que empiece a comentar también del artista, que quisiera saber, que quisiera conocer más adelante del artista, sus redes sociales, qué pregunta quiere hacerle, porque entonces acá está con nosotros Andrés Morales, mi amigo, bienvenido a este su programa. Hombre, feliz de estar acá con ustedes, gente de Amagá también, en Amagá TV, perdón, contigo en Cultural Fusion. Feliz, contento, enamorado siempre de esta tierra, la cual quiero muchísimo y la cual tengo que agradecer muchísimo, la verdad. Esta tierra con raíces muy, muy amagaseñas, como dicen por ahí. Ahorita nos dirás un poco de cuáles son esas raíces de Andrés, esas raíces que él tiene y por qué dice que quiere tanto esta tierra carbonífera. Pero ¿quién es Andrés Morales? Andrés Morales es un campesino, la verdad. Nací en Quimbaya, Quindío, pero con raíces muy antioqueñas. Mi madre es del municipio de Jardín, mi padre es del municipio de aquí, Amagá. Entonces, hace unos 20 algo de años ya, como... Ya unos añitos ya por ahí, ¿cierto? Viví por acá en cierta vereda también, la cual tuve la oportunidad de conocer muchos amigos y hacer grandes amigos, y sobre todo me hice muy, muy, muy aferrado a ese pueblo, porque aquí es mi familia, la familia Morales, Morales Ocampo, que vive aquí arriba en El Pedrero, y de la cual tengo unos recuerdos inolvidables de mi infancia, de niño, la verdad. Bueno, ahí están todos en Antena 4 en Jardín. Usted también nos dice que ya tiene en Jardín, familia. Claro que sí, la familia Puerta, un beso enorme, un abrazo con todo el cariño a la gente que me sigue a través de las diferentes redes sociales y canales de televisión, no solamente en Jardín, en Yolombó, donde tú lo dices, ¿en dónde va a cambiar? ¿Cómo hablaste ahorita? Estamos en Marinilla, en Yolombó, en Bello, en la Comuna 13, en Salgar. En la Comuna 13, ahí junto donde yo vivo en Medellín. Oiga, cerca, ¿sí vio? Ahí está súper, súper cerca. Así que a todos ustedes que nos observan ahí en Jardín, en Amagá, la familia de Andrés, empiece a comentar y a enviar esos saludos también, porque acá está con nosotros Andrés Morales, con un género, decimos que de pronto... en Colombia o en algunos lugares no es como de pronto tan comercial, dicen algunos, pero tú que estás en ese género de la bachata, eso ha pegado mucho y está gustando mucho en los jóvenes. ¿Cómo se ve ahora? Es algo que nos sentimos muy agradecidos en mi carrera musical, junto a mi equipo de trabajo, porque me da una identidad propia, me da un nombre del cual puedo tranquilamente decirle a la gente: Andrés Morales, el único bachatero que hay en Colombia. Algo que me está dando una identidad que me marca dentro y fuera de Colombia. Y es algo muy bonito que pasa en mi carrera, la verdad. Digamos, es un género muy conocido, pero es un género que trae y nos hace únicos. Digamos, el bachatero colombiano, porque Andrés Morales no solamente trae la bachata que todos conocen como Romeo Santos, Prince Royce, grandes artistas, Juan Luis Guerra, no. Trae una bachata muy colombiana, con ritmos muy colombianos, que es transformar esa música popular, esa parte muy, que nos hace muy latinos y sobre todo muy criollos acá en Colombia, esa música popular y de otros diferentes géneros, el reggae, el reggaetón, algo de rock, algo de tanta música que nos identifica, algo de cumbia que nos identifica dentro y fuera de Colombia, el vallenato, y eso es lo que nos hace únicos en este género. Pero seguimos siendo bachata, pero con un ritmo muy, muy, muy colombiano, con algo muy colombiano. La diversidad de esos ritmos musicales en Colombia... Somos uno de los países o el país más rico en esa diversidad. El país más alegre del mundo, el país donde tú vas y la gente se identifica de uno con ella. Tú eres colombiano,
¿Por qué? Por la alegría, por el sabor, por lo que traes, por lo que transmite a través de la música. Cuando cantas, cuando estás en tarima, se nota. El colombiano, cuando está en una tarima, siempre quiere dar lo mejor. El artista siempre, y es algo que le admiro a los artistas colombianos, es algo que siempre, siempre los caracteriza, algo que ellos, que llevamos en la sangre, y siempre queremos mostrar lo mejor. Y qué mejor que mostrarlo a través de la cultura, como ese gran programa. O sea, mi amigo Andrés, gracias por eso, y decirte también, a ver, de la familia, ¿cuál es esa sangre musical? ¿De cuál de las dos familias? ¿La materna, la paterna o por ninguna de las dos? De la materna, de la materna sobre todo, de la familia Puerta del municipio de Jardín. Un saludo para mi abuela, para mis tíos, para Omar, para todos los que hacen parte pues de mi gran familia, y mis tías también, Cecilia, que la quiero muchísimo, y la gente que me ha ayudado también en los Estados Unidos, con mi querida Diana Sánchez, tanta gente que nos ha aportado a ese granito de arena, pero sobre todo raíces familiares, mi familia, o sea, mi por parte de mi mamá. Oiga, esa familia materna ahí en el municipio de Jardín, orgullosos deben de estar todos viendo a Andrés Morales, claro, a través de Cultural Fusion TV, a través de Antena 4 en el municipio de Jardín, disfrutando y viendo también todo ese proceso y todos los logros que ha alcanzado. De pronto, cuando iniciaste en la música, antes esa familia materna ahí, Andrés, ¿pero por qué por ese género? ¿Por qué no te vas por este otro? ¿Qué pasó ahí? ¿O peleas de pronto o nada? Mira, me lo recalcaron muchísimo. Me dijeron, oiga, si tu abuelo, tus tíos siempre les gusta la música carrilera, la música popular, ajá, la música de antaño, ¿por qué bachata? Y realmente creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida que he tomado. Y se lo debo agradecer mucho a mis productores, a la gente que ha estado conmigo y a la gente que ha ayudado a creer en este proyecto. Mi querido John, porque cuando inicié el proyecto, algunos fueron reacios, pero cuando empezamos a recibir en el 2015, 2016 llamadas de Canadá, sobre todo del lado de Quebec, de Michigan, de los Estados Unidos, cuando me llaman y me dicen que la canción mía, nuestra canción, una canción que lancé por hobby, porque la verdad nunca pensé meterme en este ámbito musical, me dice, tu canción es la número uno en Neuquén. Un saludo para Prisca Núñez, que sé que también se mantiene pendiente de mis redes sociales. Y me dice, tu canción es la cortina musical desde 2015 hasta la fecha, 2022. Eso me llena de alegría y de una motivación para seguir trabajando, para seguir trayendo nueva música, nuevos proyectos, como lo que les vamos a presentar ahorita más tarde, bueno, con ustedes. Oiga, y Andrés, mientras vamos hablando sobre todo lo que es esa carrera musical, toda esa vida artística de Andrés Morales, las redes sociales, plataformas digitales. Redes sociales, vea, Andrés Morales en Instagram, Andrés Morales Oficial, Andrés Morales Cantante en Facebook, Andrés Morales Bachata en YouTube, el único que has encontrado así, Andrés Morales Bachata, y ahí encuentras todas mis redes, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales. Estamos junto a nuestra nueva industria y nuestra nueva casa, Loro Musical, nuestra propia industria que nace justamente en el 2020 por pandemia. Nos sirvió para darnos un break en nuestra carrera, pero también para pensar y crear nuevas empresas y también darle la oportunidad a los nuevos artistas, a los nuevos talentos. Bueno, ya saben, entonces, para que usted, que es talento, que siempre está ahí pendiente también de nuestras redes, ahí está entonces esa casa nueva musical, Andrés Morales, sus redes sociales, Andrés Morales Fácil, así lo van a encontrar en todos lados, Andrés Morales Bachata. Andrés Morales Bachata. Andrés, ahí sí, mejor dicho, vamos ya a seguirlo en su canal de YouTube. Vamos a suscribirnos, vamos a tirar esa campanita para que todo lo que nos llegue, usted que nos observa ya a través de Amaga Televisión, pues pueda estar siempre pendiente, pendiente. Y antes de irnos a comerciales, te cuento, Andrés, que por acá nos envían saludos desde el municipio de San Luis, que muchos saludos, muchos saludos, que ahí nos están observando. Canal San Luis, saluda a nuestros amigos de Cultural Fusion. Ahí está el saludo, pues, para el Canal San Luis, que siempre están ahí también pendientes con nosotros, disfrutando y pasando, bueno, con nuestro programa. No se despegue, porque ya regresamos con esto que es Cultural Fusion TV. Este próximo 8 de octubre llega a Amagá, gran concierto El Gueto, con la presentación en vivo de Ñengo Flow. Ñengo Flow.
Maki, Maki. Yandar y Justin, Yandar y Justin. Lugar, pista de patinaje Amagá. Boletas disponibles a través del WhatsApp 311-724-7096 o en puntos de venta autorizados. Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión. Difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas, todo a los mejores precios. Estamos ubicados una cuadra arriba del parque principal de Amaga, en el callejón de los Lora. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, y nos vamos para esto que es lo más sonado. Bueno, Andrés, estamos acá entonces en lo más sonado. Vamos a tener el privilegio, que Andrés está acá, de cantar una canción en vivo. Una de las canciones con las que inicia, La Enredadera. Y luego vamos a ver un video musical también de Andrés y hablamos un poco claro sobre sí. Eso. Listo, entero, vamos con esto que es lo más sonado en la voz de Andrés Morales. Una canción. Esta se llama La Enredadera y es con mucho cariño. La toca aquí porque... Ok. Para que no se te olvide. No sé qué estaré pagando en esta vida, porque tan mala suerte en el amor. Vuelvo y tropiezo en la misma piedra, sufriendo la condena de la equivocación. Hoy solo da vueltas mi cabeza, me mata la tristeza en la desolación. Ojalá todo esto fuera solo un sueño y le diera fin con solo despertar. Pero es algo que marchita mi vida, porque la única salida siempre ha sido de aguantar. Lentamente veo que pasan los años y la historia hoy repite solitario por ahí. Vuelve y juega, gira y gira la ruleta. Yo no puedo seguir siendo un perdedor. Tal vez hoy mismo daré la media vuelta, allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor. Un día solo en este mundo no me aguanto, pero entonces mientras tanto bebo un poco de licor. Y para ustedes con mucho cariño, yo soy Andrés Morales. Para que no se te olvide, Amaga TV y Cultural Fusion. Dice así. Siempre, siempre he ido buscando quien me quiera, entregando mi alma y mi corazón. Pero hoy vuelve y me atrapa la enredadera, la que me desespera cuando me deja un amor. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo esta manera de llevar mi castigo aquí en mi corazón? Ojalá todo esto fuera solo un sueño y le diera fin con solo despertar. Pero es algo que marchita mi vida, porque la única salida siempre ha sido de aguantar. Lentamente veo que pasan los años y la historia hoy repite solitario por ahí. Vuelve y juega, gira y gira la ruleta. Yo no puedo seguir siendo un perdedor. Tal vez hoy mismo daré la media vuelta, allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor. Un día solo en este mundo no me aguanto, pero entonces mientras tanto bebo un poco de licor. Y
la gente que está en casita, para que no se te olvide. Un sentimiento hecho bachata con mucho cariño para usted, mi querido John Edison, para la gente que nos escucha. José Mogollón. ¿Por qué brindamos? Por el amor. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Bueno, oiga, Andrés, definitivamente qué buena canción, qué buena canción. Recordemos cómo es que titula y dónde la podemos encontrar. Se llama La Enredadera, un tema del señor José Mogollón. Un saludo para él, una persona a la cual admiro muchísimo. La persona de la cual tengo un grato recuerdo con esa canción en el 2017 cuando la lancé. Recuerdo que me dije, estaba en la ciudad de Medellín y le dije, don José, lo llamé a una a XY emisora aquí en la ciudad de Medellín. Le dije, quiero hacer esta canción en bachata. Y lo primero que me dice, tú estás loco. Mi canción en música popular, en bachata, es una canción, un éxito nacional. Es una canción que es un éxito nacional, la verdad. Y cuando le dije, lo primero que me dice es estar loco. A los dos meses me metí en este cuento de hacer la canción. Se la envié a las 11:30 de la noche. A los 5 minutos me vuelve la llamada y me dice, me han enviado por ahí 20 canciones, 20 baquetas en diferentes versiones, pero yo le creo a esta. Dale, tiene mi aprobación, tienes mi permiso. A los 5 minutos me llamó y me dijo eso, y yo, se me eriza la piel. Ay, todavía de solo saber eso y escuchar, saber que tengo no fuera de un gran maestro como es el señor José Mogollón, un gran artista, la verdad, y una excelente persona. Bueno, ¿y por qué precisamente esa canción? Eso que gira y la ruleta le pasó, se identificó a alguien muy cercano, ¿qué pasó ahí? A ver, la canción tiene un mensaje muy bonito, y es que, como tú dices, a veces se nos enreda mucho la vida. Ajá. Por diferentes motivos, sean personales, sean emocionales, o sea, de muchas maneras, por el trabajo, por diferentes situaciones de la vida. Pero hay un motivo muy especial, y es que hay una amiga mía que le encanta esa canción, se llama Gilma Yepes, un abrazo, un saludo para ella. Y me dice, ay, haz esa canción en tu voz, se debe sonar hermosa. Y yo, será. Y me convenció y me dijo, fuera que ya tenía, digamos, la inquietud de hacer la canción. Me convencieron mis amigas y una gran familia que tengo, que conozco hace muchísimo tiempo, que es la familia de la confección en la ciudad de Medellín, que es uno de los trabajos que tenía hasta hace poco, y el cual tengo que agradecer demasiado, como es el trabajo de la confección, porque siempre he sido mecánico de confección industrial antes de dedicarme directamente a la música. Jamás pensé, cuando ella me dice hagámosla, pero cuando saco esa canción y la muestro no solamente en Colombia sino por fuera, es una canción que suena fuerte en Chile, Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, un saludo en México, a la gente de México, y yo digo, wow, esto funciona. Don José me dice, te felicito, y hasta el momento, gracias a esta relación, no se ha dañado. Y me dice, hermano, tu canción trasciende, y es algo que para mí me llena de orgullo, porque mi canción sí suena mucho en Colombia, es un éxito, pero para afuera, que suene en esta versión, la verdad, la sacamos. Bueno, ahí está entonces Andrés Morales, contándonos esa historia que todavía, como él decía, todavía le da esa alegría recordar esos momentos, esos sucesos, cuando tiene esa aprobación para este gran éxito, que también Andrés lo volvió un éxito como tal. Pero Andrés, vamos a seguir conociendo la música, seguir observando, y esta vez un gran video y esta canción, Por Ti, de Andrés Morales. Yo por ti daría toda mi vida. Junto a ti, la noche fría sería un cálido día. Quiero de ti un beso suave, una tierna caricia. Ser para ti, ser tu Leonardo y tú mi Mona Lisa. Amarte a ti como Romeo ama a su Julieta, como la noche ama la luna llena. Quiero ser el actor de tu novela. Yo te quiero morir. Amarte a ti como Romeo ama a su Julieta, como la noche ama la luna llena. Quiero ser el actor de tu novela. Yo te
frase hecha poesía. Quiero sentir el dulce néctar que hay en tu boquita. Solo a ti te pienso, eres mi niña consentida. Amor, amarte a ti como Romeo ama a su Julieta, como la noche ama la luna llena. Quiero ser el actor de tu novela, yo te quiero a morir. Amarte a ti como Romeo ama a su Julieta, como la noche ama llena. Quiero ser el actor de tu novela, yo te quiero a morir. Y es que yo solo quiero y quiero, quiero que tú seas mi vida. Y es que yo solo a ti te pienso, eres mi niña consentida. Vendame carne entre estelas, me dijo la hija blanca, y ahí mismo sin darme cuenta, le metí la punta de anca. El diablito de mi pecho, que de otra carne no como, y en menos que canta un gallo, le fui metiendo el solomo. No me dejes con la gana, decía la mujer de Juan, y para desencartarme, le fui metiendo el caimán. No me dejes con la gana, decía la mujer. Café y Bar El Balcón de Colanta te ofrece lo mejor en picadas, helados, jugos, hamburguesas y comidas rápidas en general. Servicio a domicilio, los mejores precios y atención en su Café Bar El Balcón de Colanta. Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista. Y nos vamos para esto que es el programa donde estamos divirtiéndonos un poco y esto es Atrévete, Atrévete, Cha, Cha, Cha. ¿Usted qué tanto es como para tener memoria? Me imagino que bien por las canciones y para atrevernos a jugar un poco. ¿En qué me vas a meter ya? Cuénteme una vez. Vamos a ver, atrevernos a jugar un poco y esta vez vamos a algunas generalidades de nuestro municipio de Amagá. Okay.
¿Usted que tiene familia para acá? Yo creo que todavía cosas, recuerdo varias cosas de ese. Y las personas que están también ahí pegados en la transmisión, conectadas a través de Amagá Televisión, a través de las redes sociales, los demás canales, pues también pueden participar en nuestro juego todos. Así que muy pendientes. Vea, van a colocar ese código QR que aparece ahí. Todos lo pueden ir colocando. Y ese código PIN, Andrés, tienes tu celular ahí a la mano, podemos colocar este código PIN. Lo podemos escanear desde sus televisores, desde la señal en las redes sociales, lo pueden escanear, el código QR, el código PIN, para que puedan estar jugando. Y antes de iniciar, vamos entonces a dar las generalidades, Andrés, y todos los que nos están observando. Entonces podemos quitar un momento la imagen del código QR a los amigos de la producción. Estamos acá de nuevo y vamos a dar las generalidades entonces. Vamos a dar las generalidades para que todos, cuando ingresemos al juego, usted puede ir ingresando, los que ya ingresaron, espere que él les dice que está cargando. Es un momento mientras damos la autorización que iniciemos. Pero vámonos con este primer dato, Andrés, y los televidentes. El primer dato del municipio de Amagá. Amagá fue fundado un 4 de agosto de 1788. 4 de agosto de 1788. Ese es el primer dato. Okay. Para Andrés y todos los que nos están observando. Amagá fue fundado un 4 de agosto de 1788. Fácil hasta ahí. Está muy fácil. Bueno, vamos a dar repaso. Segundo dato. Amagá está ubicado a 36 kilómetros de la ciudad de Medellín. Está cerquita, Andrés, usted que viene ahorita de Medellín, ¿cierto? De pronto se hace un poquito lejos por la doble calzada, la construcción que están haciendo. Sí, un poquito, pero la verdad está cerca. 36 kilómetros del municipio de Amagá. Y ahora va a estar mucho más cerca. Sí, mucho, mucho más cerca. Okay. Fácil hacer con los dos datos. Hasta ahí vamos a con los dos datos. Tercer dato. Hay dos apelativos comunes o formas de referirse en el municipio de Amagá, fuera de Amagá. Okay. La tierra de mineros y la puerta de oro del suroeste antioqueño. Sí, señor. Entonces, ¿vamos para la tierra de mineros o vamos para la puerta de oro del suroeste antioqueño? Okay. Que es lo mismo que decir, estamos en el municipio de Amagá. Eso es verdad. Fácil, los tres datos. Hasta ahí fácil. Amar, ¿con qué me van a corchar ya? Ay, Dios mío, ¿en qué me metieron? Cuarto dato. Ay, Dios. Amagá se divide en tres corregimientos, Camilo C., sí. La Clarita y Minas. Y 18 veredas, no te voy a mencionar las 18 veredas para no colocártelo tan difícil. Ya ven. Entonces, fácil, tres corregimientos, 18 veredas. Okay. Hasta ahí también fácil. Hasta ahí más o menos. Más o menos. Quinto dato, una población aproximada del municipio de Amagá de 32 mil habitantes. Más o menos es el promedio de nuestro municipio, ¿cierto? Okay. Poquitos, bastantes. Bastanticos en el municipio de Amagá. Y la economía, el último dato de que te voy a dar es la economía fuerte del municipio de Amagá es el carbón y la agricultura. Okay. Eso es fácil hasta ahí. Digamos que sí, vamos a ver. digamos que sí. Ahora, vamos de nuevo a colocar entonces el código PIN, el código QR. Vamos entonces ahí. ¿Ya ingresaste, Andrés? No, medio. Bueno, vamos a otra vez a colocarle a Andrés El QR o el código PIN. Y cuando ingresamos con el nombre de cada uno, el que haya ingresado. Entonces Andrés ingresaría con Andrés Morales. Miremos a ver si Andrés ya le dio. Y los demás ahí vamos ingresando. Ya ingresó una persona. Vamos a ingresar, que podamos estar siquiera dos, tres personas compartiendo en el programa. Y usted desde su casa, desde su hogar, desde el lugar de trabajo, desde donde esté, puede estar conectado con nosotros, puede participar también. Porque es que si Andrés pierde, pues lo colocaremos a hacer una pena. Ah, pero entonces, ese detalle no me lo habían dicho. Entonces, todos en las casas vamos a participar para que Andrés no quede de primero. Tienes alrededor de 20 segundos para responder cada pregunta. Ok. Si no, automáticamente se te cierra la pregunta y no perdiste ese puntaje. No hay algunas preguntas que valen el doble de los puntos, entonces te puedes ir recuperando. Okay. Entonces la idea aquí es,
responder rápido, pero responder también bien. Ok, ok. Listo. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Ya estamos ingresando. Ahí está ya Andrés Morales, Manuel Sánchez, Mauricio, Juan Gabriel. Listo, vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver el código PIN fácil para que todos puedan ingresar, el código QR. Ahí estamos ya ingresando todos. Y vámonos a jugar entonces. Vámonos a jugar. Ahí te va a decir que ya estamos dentro del juego, que ya vamos a ingresar. Y es muy fácil. La pregunta, 4 opciones de respuesta. Vamos a ver cómo nos va respondiendo. Perfecto. Y esto es facilísimo y nos vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el gentilicio de Amaga? Amagaseño. Fácil. Amagacitas, amagaseños, homogajes, valles de las peras. Amagaseños. Ah. Vamos a ver. Oiga, muy bien. Oiga, todos como que bien ahí respondiendo. Sí, sí. Vamos con la segunda pregunta, a ver. Vamos a ver. Oiga, Andrés Morales va por allá del cuarto. Ay, Dios. Ajá. Vamos a ver, como que quieren, vale el doble de los puntos esta pregunta. ¿En qué fecha fue la fundación del municipio de Amagá? Listo. 4 de agosto de 1888, 4 de agosto de 1688, 4 de agosto de 1788, 1788. O 4 de agosto de 1788. Fácil. Carajos. ¿Qué pasó ahí? Andrés Morales, ¿cómo sigue ahí? ¿Perdiste? ¿Ganaste? ¿Cómo te fue? No sé. No sabes. Hay dos apelativos comunes para referirse al municipio de Amagá. Puerta de Oro del Suroeste. Puerta de Oro del Suroeste antioqueño y amagaseños o tierra de mineros y Puerta de Oro del Suroeste antioqueño, amagaseños y amagacitas o tierra de mineros y Valle de las Peras. Bueno, bien. ¿Y qué pasó ahí? No sé. ¿Perdiste ahí? Yo creo que eso... Eso va con el fin de que pague la pena. No. Oiga, ya no está ni entre qué pasó ahí, Andrés. ¿Ah? Uy, no. Oiga, Andrés, dale el doble de los puntos. Oportunidad para que te recuperes. No, ya. El municipio de Amagá se divide en 3 corregimientos y 20 veredas. 3 corregimientos, 16 veredas. 3 corregimientos, 18 veredas. 3 corregimientos, 19 veredas. 3 corregimientos, 19 veredas. Oiga, pero esto está fácil. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? No. ¿Qué pasó, Andrés? No, Andrés, no me diga que volviste a perder. No, ya. ¿Ah? Y Andrés sigue de varado y la gente sumando. ¿Ah? Uy, no. La gente suma y suma. Andrés no se ve, Andrés. Quinta pregunta: ¿cuál es la población aproximada del municipio de Amagá? 32.000, 35.000, 30.000, 40.000. ¿Cuál es, Andrés? 35.000, pero no. ¿Ah? ¿Cuál es, Andrés? Ay, Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Ah? Ahí vamos. Esta pregunta, Andrés, no se va viendo ahí que está entre los cuatro primeros. Chao. Sexta pregunta, ¿verdadero o falso? A ver. La economía del municipio de Amagá se basa en la agricultura y el carbón. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es verdadero. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a Andrés ahí al responder? Eso vale el doble de los puntos. Pues ahí como que todos ganamos. Sí, muy bien, muy fácil. Muy bien. ¿Ves? Ya está apareciendo en la pantalla Andrés Morales. ¿Cómo la ven ustedes ahí en sus casas? Séptima pregunta. Doble los puntos. ¿Cuántas preguntas son? Oiga. ¿Cuántas preguntas son? Esto es muy fácil, es de un artista de aquí a Magui. Te voy a colaborar en esta pregunta. Es muy fácil. Román Castaño dice: tengo unas primas muy lindas, mejor dicho, muy hermosas. Todo el día están ahí, por todo están. No tengo perrita ni tengo nada. Te la voy a regalar para que podamos pasar. Es la primera, la color rojito. Ave María, a ver si logra llegar ahí como que entre los primeros no, lugares. Yo creo que... Vea, vamos bien. ¿Y Andrés no, Morales va subiendo? Cuarto. Sigue no. ahí, en el quinto lugar, el ¿no? Última. A ver. Última. Este quiz ya... Doble los puntos. ¿Hoy celebramos cuál día? No, hoy no celebramos ningún día, ¿cierto? Hoy ya esto pasó, ya esto lo celebramos hace muchos días, pero ¿cuál será ese día? En esa fotografía, ¿usted cuál cree que es ese día que estamos celebrando?
Se le cerró el tiempo. Sí. Ajá. Pero me dice que es correcto. Todas las anteriores. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ese podio, a ver cómo quedó. ¿Será que Andrés quedó? No, Andrés. No. En el tercer lugar no quedó. No. En el segundo lugar no quedó. Y en el primero no. Y en el primer lugar no quedó. ¿Ah? Mauricio. No, ya veo. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí, Andrés? Eso fue planeado. Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí con la...? Oiga, si antes de iniciar te dimos todos los datos, ¿qué pasó ahí? Sí, algo pasó. Un poquito ahí como que... No sé, de pronto... Yo creo que ahí algo pasó, algo raro. Esas fuerzas oscuras de arriba, pero a pelona. Oiga, no, ¿cuál de las preguntas de pronto más difíciles que dije? No me acordé, la población, los apelativos, ¿qué? De los corregimientos, y las veredas, la verdad, fue como más complicado. Fácil. Y fácil. El aproximado, pues, que 35 a 32 es un aproximado. Recordémosle a Andrés que son 3 centros poblados, sí. 18 veredas. Ahí, ahí la trampita, la cascadita, como en, siempre ahí los profesores como colocando las cositas. Algo mancomunado con tus preguntas, sí. Pero sí, no te preocupes. Y la población aproximada en el municipio, 32.000, es que 32 a 35 sí el aproximado, pero... 3.000 personas. Eso hace la diferencia, mucho, mucho la diferencia, mucho la diferencia, mejor bastante, dicho. Bastante. Pero Andrés... ¿Dice que tengo que pagar una pena? Sí, sí, es fácil. Andrés, lo hemos visto a él bailar un poco de su género, bachata, de disfrutar ese género. Okay. Pero, ¿qué tal es Andrés para bailar otros tipos de géneros? Ja, vamos a mirar, pues ensayemos, ¿qué vamos, nos vamos a bailar? Cuenten. Oiga, a ver. Andrés dice que él, mejor dicho, sabe bailar de todo. ¿Será no, que no, sí? No, yo no sé bailar de todo, canto bien. Sí. No sé, cualquier cosa que la producción nos pueda regalar para bailar. Ay, Andrés. Freddy, una salsa, una parrandera, un reggaetón. Lo que sea, una guaracha, una electrónica, yo no, usted. Ay, Dios una mío. Una decembrina que nos estamos acercando. Una decembrina. Ay, yo ay, no sé, ay, producción ahí. Hay unos 10 segundos que Andrés nos regale, a ver si baila bien. Con tal de ganar rating lo hacemos. Sí, ay, 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 ay. Vamos entonces, ahí estamos, vamos a ver, Andrés, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal. Adivinamos. Ahí, vamos pues, a ver bailar a Andrés. Adivinamos. ¿Cómo? Sí, vamos a ver a Andrés cómo baila. Ah, haz que sí, vea si sí se mueve, si sí se mueve. Oiga. Oiga, es que si sí la mueve, vea, 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 si sí se mueve, la tiene clara. La tiene clara, la tiene ¿Qué clara. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahí? ¿Ah? Ay, hombre. Oiga, entretenido, muy, muy entretenido el programa Cultural Fusion, la verdad. Oiga, es la estoy pasando genial. Pasen por ahí, pero tome la agüita y vea, ahí le pusieron otro ritmo. Ese sí, eso pues. Venga. Es que colombiano que se respete, yo no sé. No vuelvo a hablar tan duro, ¿sí? Gente, ustedes. Son un arma de doble filo. Y esa vaina. Eso es que más vale. Oiga, ¿será que sí? ¿Será que si ustedes juzguen a ver los que están viendo el programa? ¿Será que Andrés sí los sí sabe bailar ahí o qué? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, ahí lo tenemos. Me corcharon con esa porque... Ahí teníamos a Andrés, él no sabía si sí, no, qué pasaba. No, pero no, bueno, no, Andrés, ahí estamos. Andrés sabe bailar. Entonces, ustedes para que lo llamen, lo contraten, vea, él... Andrés Morales, para celebraciones en las fincas, en las casas, donde usted quiera eventos, Andrés Morales siempre va a estar ahí compartiendo con nosotros, se comunica con sus redes sociales, se comunica con él y ahí puede compartir. Pero Andrés, por acá también tenemos unos mensajes de algunas personas que han estado conectadas con nosotros. Saludos para todos ellos con mucho cariño. Y por acá un artista desde el municipio de Titiribí, un artista del género urbano, Luxan, dice, bendiciones parcero, para adelante, gran talento Luxan desde Titiribí. Luxan, un abrazo allá en Titiribí, muy pronto vamos a estar nuevamente por el sureste antioqueño, visitando también Titiribí. Te invito a que nos sigas a través de Loro Musical o a través de nuestras redes sociales. Tenemos un plan muy, muy bueno y muy estratégico para ustedes los artistas, para los artistas que están empezando, y cómo apoyar y hacer crecer la carrera de cada uno de ellos. Y
Y ahí está pues Lutzam, para que se comunique, para que también esté al pendiente, y Andrés Morales también a seguirlo. Pero por acá tenemos también un mensaje de un hombre muy alto, Esteban Convalley, dice: un saludo para Andrés Morales, a John Edison y a todo su equipo de trabajo del canal comunitario, y a Vivisan, Dios los bendiga a todos. Ahí está ese mensaje de Esteban Convalley. Ah, un abrazo para usted, Esteban, con mucho cariño, con mucho respeto para tu familia, para la gente que nos escribe a través de diferentes plataformas y redes sociales. Gracias, gracias por el cariño, gracias por estar acá, y bueno, síganme en las redes, Andrés Morales Oficial o Andrés Morales Cantante de mi canal de YouTube. Ahí un último saludo, nos envían hola y saludos, nos dice Irsan Melody, también nos envían saludos, así que todos ustedes también los que pueden estar enviando sus saludos, comentando, escribiendo alguna inquietud, lo pueden hacer tranquilamente a través de las redes sociales para saludar, para conocer un poco más del artista. Y usted que está ahí pegado con nosotros a través de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos, también en Marinilla, en Yolombó, en Salgar, en Jardín, en Andes, en Bello, en la Comuna 13, en San Luis, en San Vicente, en Caldas, en Titiribí, en Amagá, que está ahí conectado, y a través de todo el mundo, a través de las redes sociales. ¿Quiere estar en nuestro programa? Comuníquese, porque acá está el espacio para que usted venga y muestre todo ese gran talento. Y en vivo, para que no se te olvide. Oiga, ya regresamos entonces con esto que es Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista. Carnicería El Lorito, encuentra la mejor carne de res y llévala porcionada a tu gusto. Te atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Servicio a domicilio. También encuentra la mejor carne de cerdo porcionada a tu gusto. Los mejores precios y atención en su carnicería El Lorito. Este próximo 8 de octubre llega a Magá. Gran concierto El Gueto. Con la presentación en vivo de Ñengo Flow. Maki. Yandar y Justin. Lugar, pista de patinaje Amagá. Boletas disponibles a través del WhatsApp 311-724-7096 o en puntos de venta autorizados. Continuamos en este su programa de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, y seguimos con esto que es más música, porque Andrés Morales sí que tiene música para conocer, para que todos disfrutamos, y que vaya a su canal de YouTube, sígalo, suscríbase, active su campanita, para que siga conociendo toda esta gran música de este gran artista, Andrés Morales. Pero antes de irnos a mirar ese video de Andrés Morales, hay una persona por acá que me está escribiendo y me dice, me hace el favor y me saluda a ese gran amigo Andrés Morales. Y es Gilligan Cano, Gilligan Producciones, ahí te envía el saludo. Gilligan, un abrazo para vos. Ahorita paz y nos tomamos el cafecito, que siempre lo tengo muy presente, ¿verdad?
Ahí está, Billy Gancano, saludos a Andrés, excelente. Un abrazo para él, Dios me lo bendiga, la verdad es una gran persona. Bueno, y ahí nos vamos entonces, Andrés Morales, nos vamos con este gran video, así que disfrútenlo, porque esto es de Andrés Morales. Otra vez 100 veces queda chico en un motel. Y ella me seduce, me hipnotiza, cual medusa Mona Lisa, me desnuda sin saber. Bueno, Andrés, esta gran canción, Kama Sutra, ¿eso qué? ¿Cuándo nació? ¿Hace cuánto se hizo la producción del video? ¿Dónde se rodó? ¿Quiénes participaron? ¿Letra tuya o qué? Cuéntanos más. Kama Sutra es un tabú, habla de la mujer segura, de la mujer madura, de la mujer que sabe lo que quiere, cuándo lo quiere, con quién lo quiere, a la hora que lo quiere. Y realmente habla de la etapa más bonita de las mujeres, de la etapa en que empiezan a madurar. Y una mujer que ya realmente sabe lo que quiere, o sea, toma decisiones por ella misma sin necesidad de tanto tabú. Ya realmente es una persona con mucha experiencia. Pero también habla de la parte bonita, de esa parte bonita que tiene la mujer cuando se ve con los años, que trasciende, de la mujer que deja huella. Y sabemos que todo tabú es algo que deja huella y una identidad propia. Sí. Y es lo que hace identificar a una persona o diferente razón, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quise plasmar en la canción. De hecho, la canción era para un artista muy grande, lastimosamente pues por cuestión de pandemia, por cuestión de presupuestos, no alcancé a tener ese proyecto para octubre del 2020, pero se nos dio la oportunidad de grabarla, de nosotros mismos producirla. Hasta el momento nos ha ido bien con el tema, la verdad, un tema que da mucha expectativa, mucha gente pregunta, uh-huh, ¿por qué Kama Sutra? Pero
el mismo nombre lo dice cuando escuchan la canción y se dan cuenta de que hablamos referente a esa mujer, a esa parte bonita de la mujer, sin denigrar lo más bonito que tenemos nosotros los hombres, que son nuestras mujeres. Es algo que la gente se identifica con ella, sobre todo las mujeres. Entonces es algo muy bonito y algo que uno le canta al amor, no le canta al amor o al despecho o a diferentes situaciones de la vida, pero siempre enfocado en esa parte que me identifica, en la parte romántica, en la parte sensual, en la parte sexy, en la parte bonita, de no faltarle el respeto a lo más bonito que tenemos nosotros. Bueno, ahí está entonces Kama Sutra, vaya al canal de YouTube de Andrés Morales para que lo vea de nuevo, si le gustó el video la reproduzca, la empiece a solicitar en todas las discotecas, en todos lados, porque es una producción que vale la pena y más apoyar a todos estos grandes artistas. Pero Andrés le canta al amor, le sigue cantando al amor, así que vamos a seguirlo escuchando cantar. Hay una bonita canción que se llama Lloré por Amor, una canción que le gusta mucho a una persona a la cual admiro muchísimo, y a la cual la verdad es un pilar fundamental de mi carrera, como es mi manager, María Garcés Castaño. Beso. Ya la conquistó de sí, nuevo, ya. La cual, de la cual siempre me ha dicho esta canción, da mucho que pensar, y la verdad, ¿quién no ha llorado por amor? Muchos. Y esta canción dice así. Con mucho cariño. Dice ese acordeón. Saludos para la familia Morales, allá en el Pedrero. Para mi tía, los quiero muchísimo. Para mis tías. Hoy lloré por amor. Yo no quería llorar. Y hoy nuevamente el dolor se apodera de mí. Otro fracaso en el amor. Ayer comprendí que el juego del amor no es para mí. Y hoy lloré por amor. ¿Y qué? Y lo grito fuerte. Te deseo lo mejor. Adiós y buena suerte. Hoy yo te digo adiós. Acepto que duele. Te deseo lo mejor. Adiós y buena suerte. Escucha, cómo me dolió este amor cuando lastimaste mi corazón, mi vida. Pero sabes, te deseo lo mejor. Yo soy Morales, para que no se te olvide. Sentimiento dice así. Otro fracaso en el amor. Ayer comprendí que el juego del amor no es para mí. Y hoy lloré por amor. Otro fracaso en el amor. Ayer comprendí que el juego del amor no es para mí. Y hoy lloré por amor. Y lo grito fuerte. Te deseo lo mejor. Adiós y buena suerte. Yo no hice. Hoy yo te digo adiós. Te digo adiós. Y así.
Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Oiga, excelente, mi amigo Andrés. Qué bien, qué bien, qué bien. Hoy lloré por amor. ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién no ha llorado? La verdad, muchos. Muchos hemos llorado por amor. Y esa es la parte bonita de uno ser artista. Es la parte bonita de cuando escribes algo que te eriza la piel, algo que te llena, algo que te llega al corazón. Es algo y que no solamente el corazón de uno como con sus sentimientos, sino a la parte bonita de las demás personas, que mucha gente se identifica con ella. Bueno, ahí está, seguimos escuchando a Andrés Morales, hemos observado sus producciones musicales, lo hemos escuchado cantar en vivo acá en nuestro programa. Y usted que nos sigue ahí a través de Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos, pues siga escribiendo, enviando los mensajes y apoyando a todos estos artistas con grandes talentos que siempre pasan por nuestro programa de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista. Saludos, saludos para todos. Y lo dejamos con este otro video de Andrés Morales para que usted se lo disfrute y siga gozando ahí en su hogar. Porque la única salida siempre ha sido de aguantar. Lentamente veo que pasan los años y la historia hoy repite solita y evaporar. Vuelve y juega, gira y gira la ruleta. Yo no puedo seguir siendo un perdedor. Tal vez hoy mismo daré la media vuelta allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor. Ya solo en este mundo no me aguanto, pero entonces mientras tanto bebo un poco de licor.
Continuamos acá en nuestro programa de Cultural Fusion TV, compartiendo con Andrés Morales, este gran artista que hoy ha estado con nosotros acompañándonos en nuestro programa, que usted a través de Amagá Televisión, a través de los demás canales comunitarios que transmiten nuestro programa y las redes sociales, pues ha podido estar pendiente, conociendo más sobre su trayectoria, sobre su buena música, y seguramente ya empezaron a seguirlo en sus redes sociales, a suscribirse, a descargar, a escuchar toda esta gran música que nos trae Andrés Morales. Bueno, Andrés, dicen por ahí que lo bueno no dura, que todo se va acabando, pasa muy rápido, el tiempo en televisión sí que es corto. Eso dijo mi abuelito, que en paz descanse. Pero bueno, Andrés, bueno, te cuento. Nosotros siempre tenemos esa costumbre en nuestro programa de hacer entrega de este detalle artesanal. Es muy representativo de nuestro municipio y es ese oro negro, ese carbón, con los colores de nuestra bandera. Tú que pudiste vivir un tiempo acá, compartir, tienes familia, sabes que esto ha significado muchas alegrías, pero también muchas tristezas a los amagaseños, a las amagaseñas, pues ese sustento también de muchas familias. Eso que ayuda a salir adelante a muchas familias, y así como ha servido de sustento, de objetivos claros a los amagaseños, esperamos que así les sirva de sustento, de objetivos claros, metas muy claras a Andrés Morales para que siga construyendo esa gran carrera que llevas hasta el momento. Muchísimas gracias a ustedes, a Cultural Fusion, a la gente de Amagá, a la gente que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, a Amagá TV, a la gente también que está vinculado con ustedes. Dios les bendiga, la verdad, gracias. Es un premio bonito, la verdad, que es uno de los recuerdos que me llevo de esa bonita tierra de la cual tuve el privilegio y tengo el privilegio de visitar, pero sobre todo de saber que me creo, digamos, mi infancia la pasé en estas veredas, como el Agualí, la Ferrería, parte de Polito de los Sánchez, San José, tantos lugares, la verdad, y hice tantos amigos. Un saludo para todos los que de una u otra manera me recuerdan. Un abrazo para ellos, ustedes, ¿verdad? Gracias, gracias. Ahí está, no, Andrés, con el mayor de los gustos. Y así como Andrés hoy disfruta con nosotros en nuestro programa, comparte y está alegre de recibir también este premio. Muchos, Andrés, te cuento que han dicho, ese es el Grammy que nos hemos ganado y nos va a abrir muchas puertas. Esperamos créelo, que lo tengas ahí. Sí. No sé, tengo, la verdad, una expectativa muy grande. Y te cuento que hoy arrancamos muchas giras en Colombia. Y es el primer programa que hacemos del 2020 en fuera de la ciudad de Medellín, la verdad. Y te agradezco por eso, te agradezco por la invitación, muy agradecido. Tenemos muchas cosas importantes de que hablar también, no solamente a través de Cultural Fusion, sino también a través de nuestra industria. Lo que traemos ahorita con el oro musical es algo muy grande que sirve para todos, hasta para nosotros mismos como medio de comunicación, la verdad. Y es una manera de apoyar no solamente al artista, sino también la cultura de los diferentes municipios de Antioquia y Colombia. Bueno, ahí está entonces. Usted quiere conocer más sobre el oro musical, busca a Andrés Morales, busque al oro musical en las redes también, se comunica, conoce más usted como artista sobre todo este proceso. Y agradecerte, Andrés, por compartir con nosotros y a todos ustedes por estar pendientes. Ahí se puede comunicar a través de nuestras redes sociales para que esté también acompañándonos en nuestro programa, disfrutando también a través de Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. Entonces, muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa de esto que es Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista. Chao, chao. Un abrazo, chao, para que no se te olvide.